Cuesta un poquito que... Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo hoy a la unidad número 5 de Derecho Público. Antes de empezar con la unidad, ¿alguien tiene alguna consulta? Aunque estuvieron bastante activos en Instagram, a full estuvieron, sobre todo con la parte de los impuestos directos, indirectos, ordinarios y extraordinarios. Y si no, ya damos comienzo con la clase de la unidad 5. Les decía que es una unidad bastante extensa, que si bien hay contenido que ustedes ya lo han visto, porque lo han dado en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, igual es una unidad que tiene mucho contenido. Me quedó trabada la pantalla. Hortensia, ¿vos le Sí, puedes yo lo dar admití. Sí, admisión? lo Ah, admití. ya está, ya está. Perfecto. A ver, Mile, ¿cuál es tu consulta? El impuesto, sí, esa fue la pregunta que hicieron todo el fin de semana. El impuesto a las ganancias es un impuesto ordinario porque sirve para, es un impuesto directo y sí, esa fue la confusión que tuvieron todos durante el fin de semana de pensar que el impuesto a las ganancias, por ser un impuesto directo, es un impuesto extraordinario. Lo que define a los impuestos en ordinarios o extraordinarios es si el Estado utiliza ese impuesto para gastos ordinarios, para asumir gastos que son del común desarrollo del Estado, o si lo hace para situaciones extraordinarias. Para las situaciones extraordinarias, ¿qué utiliza el Estado en préstitos y operaciones de crédito? ¿Sí? Los impuestos directos lo que tienen que tener en cuenta es que primigeniamente correspondían a las provincias, pero el Estado asumió el Estado Nacional, quiero decir, ¿no es cierto? Estableció, decíamos, desde 1930 y pico que está el impuesto directo. Pero no por eso es un impuesto extraordinario, es un impuesto totalmente ordinario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con, yo quiero saber si se ve lo que estoy compartiendo o se me ve a mí nomás. ¿Se ve el power? No, profe, no se ve. No, profe, ahí sí, profe. Ahí sí, bueno. Hubo otra confusión el fin de semana, que fue que la unidad 5 las dos veces dice segunda parte. Y lo que pasa es que si ustedes ven el programa de la materia, derechos y deberes constitucionales, tiene dos partes. En la unidad 4 está la primera parte y en la unidad 5 está la segunda parte. Pero no quiere decir que no estén los dos power subidos que corresponden a la unidad, ¿sí? Son los dos correspondientes a la unidad 5. Lo que pasa es que la unidad 5 se llama Derechos y Deberes Constitucionales, segunda parte. Sí, que eso no los confunda. Bueno, vamos a retomar acá un poquito la distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado. No nos vamos a quedar mucho sobre esto porque la clase pasada, inclusive hemos hecho un cuadro de, ¿se acuerdan que hicimos el cuadro de la clasificación del derecho positivo? Así que nada más tener en cuenta que en el derecho público el Estado actúa como poder público, ¿sí? Y en cambio en el derecho privado el Estado actúa como un sujeto de derecho más. ¿Se acuerdan qué significado, qué implicaba que el Estado actúe como poder público? ¿Quién se anima? Significaba que actué con imperium para defender el bienestar común. Sí, exactamente, significa que actúa con todo aquel poder que le inviste la Constitución Nacional primeramente, justamente para la defensa del bien común, que es uno de los fines del Estado. Entonces, vamos a ver nosotros que el derecho público, por eso, gracias Denise, es irrenunciable, el particular no puede optar por cumplirlo o no cumplirlo, ustedes lo habrán identificado con lo que es
El orden público, ¿se acuerdan que lo vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial? Cuando algo es de orden público, implica que los particulares no podemos renunciar a ello, ni podemos aplicar normas supletorias, sí o sí tiene que aplicarse, por eso es imperativo, ¿sí? No puede ser modificado por la voluntad de las partes. Muy diferente al derecho privado, claramente, donde el principio que rige es el de la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan lo que era la autonomía de la voluntad? Que las partes pueden optar y elegir por determinar, o valga la redundancia, elegir determinadas condiciones del contrato. En cambio, en el derecho público no es así, y lo vamos a ver a lo largo de un montón de circunstancias donde los particulares no podemos elegir cómo se hacen las cosas, ¿sí? De hecho, en esta unidad vamos a ver el voto, por ejemplo. El voto es algo obligatorio, yo no puedo elegir cumplirlo o no cumplirlo, ¿sí? Y si no lo cumplo, hay sanciones. Y es de estricta interpretación, esta fue pregunta de examen la última vez, es de estricta interpretación, las facultades otorgadas por las normas deben ser establecidas expresamente, ¿sí? No se pueden ampliar a otros casos, no se puede aplicar la analogía, no se puede, como en el derecho privado, que ante situaciones donde los particulares no han determinado algunas cláusulas, la ley suple esa voluntad de los particulares. Acá el derecho es estricto, rígido, ¿sí? Se aplica expresamente lo que establece el derecho público. ¿Por qué? Porque hay, si bien hay un imperium por parte del Estado, también tenemos que tener en cuenta que esto es a favor de la garantía que tienen que tener los particulares. O sea, es tan rígido para los, o tan imperativo para el Estado como es imperativo para los particulares. Y eso nos da a los particulares, a los ciudadanos, una seguridad jurídica para que el Estado no haga lo que quiera, propia voluntad, ¿sí? Que no tenga un actuar arbitrario. Bueno, ¿qué vamos a ver dentro de esta unidad? Si bien hay cosas que ya hemos visto, pero vamos a dedicarnos al artículo 14, que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, a saber, de ejercer, de trabajar y ejercer industria lícita, que esto lo vimos la clase anterior, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, de publicar ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de la propiedad, eso lo vimos la clase anterior también, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Como verán, este artículo 14 es el invocado actualmente para reclamar ciertos derechos ante la situación del aislamiento preventivo, ¿sí? Del aislamiento y del distanciamiento, no tanto, pero sobre todo del aislamiento, derechos como entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, como de navegar y comerciar, ¿sí? De trabajar y ejercer toda industria lícita, fueron derechos muy reclamados en todo este tiempo de pandemia. Yo no soy favorable a decir de cuarentena, porque cuarentena se han cumplido creo que un mes. Después, por lo menos la gente que yo conozco alrededor mío no ha cumplido cuarentena. Excepto algunos casos excepcionales, el resto ha salido como si fuera que no existe cuarentena. Así que bueno, pero eso es una cuestión aparte. Vamos a empezar con el primer derecho, que es el derecho de asociación. ¿Y qué nos dice la Constitución Nacional? De asociarse con fines útiles, dice la Constitución Nacional. ¿Qué significan fines útiles? La Constitución, no, porque la Constitución es literal y dice fines útiles, pero la doctrina y la jurisprudencia han entendido que cuando la Constitución habla de utilidad, en realidad quiere decir licitud. Es decir, ¿qué derecho constitucional de asociación tenemos? Aquel derecho de asociarnos, pero que tenga fines lícitos, ¿sí? Es una derivación también del artículo 19 de la Constitución Nacional que veíamos en la clase anterior, que dice nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, y decíamos que la ley nos marca un sentido de conducta. Entonces, claramente que si nos vamos a asociar, la única asociación que puede admitir la Constitución es la que tiene un fin lícito. El derecho de asociación viene incitó en la naturaleza humana, como decíamos, ¿se acuerdan en la primer clase cuando dábamos el ejemplo de la película del náufrago? Cuando decíamos que el hombre tiende a estar en grupo, en realizar actividades en grupo. Entonces, no es un derecho que se reconozca
A ver, es previa la situación al reconocimiento del derecho posterior. Primero existe esa necesidad natural del hombre de asociarse y luego el derecho es el que reconoce esa situación natural que tiene el hombre, ese carácter gregario que tiene el hombre. Si voy muy rápido, ya saben que me prenden el micrófono y me avisan. ¿Vamos bien por ahora? Si me escriben en el chat no veo, así que me Sí, tienen que ver. profe, súper. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Seguimos entonces. Gracias, les reagradezco porque la verdad que no me entero, sí. Derecho de asociación en el Pacto de San José. Bueno, primero está la Constitución Nacional, como vimos en el artículo 14. Y ¿se acuerdan que la clase pasada vimos el Pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto muy importante porque era la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Sí? El artículo 16 del Pacto de San José establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines, y marca estos fines, ideológicos, económicos, laborales, sociales, religiosos, políticos, culturales, deportivos o de cualquier índole. Eso es lo primero que determina, tiene tres párrafos el artículo 16. Lo primero que determina es una enumeración, pero que no es limitativa, ¿sí? Dice, o de cualquier índole, pero marca límites. ¿Cuáles serían los límites? Que esa asociación esté en consonancia con los principios de una sociedad democrática, que haya un interés por la seguridad nacional, que se proteja la salud y la moral pública. Es decir, cualquier asociación que se realice no puede atentar contra la seguridad nacional, no puede atentar contra la salud ni la moral pública, no puede atentar contra la seguridad o el orden público. Y debe proteger las libertades de los demás. Es decir, que vamos a ver algo que es muy importante. El derecho a asociación implica la facultad de crear una asociación, la facultad de incorporarse a una asociación ya existente o la facultad de no pertenecer o dejar de pertenecer a un grupo. Por eso es importante lo que marca el Pacto de San José de Costa Rica, porque establece que se debe proteger las libertades y tiene que ser esa asociación siempre enmarcada dentro de lo que, dentro de los principios de una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a nadie a asociarse, ni tampoco se puede obligar, una vez que está asociado, a permanecer en esa asociación si esa persona quiere dejar de pertenecer. ¿Sí? Entonces, este derecho de asociación, como todos los derechos que vimos en la clase anterior, es un derecho, ¿cómo les parece? ¿Absoluto o relativo? Relativo. Relativo, ¿sí? Como todos los derechos, bueno, hay ciertos derechos que se consideran absolutos, como por ejemplo la libertad de conciencia, porque es imposible que nos regulen lo que nosotros estamos pensando. Eso el Estado, inclusive el artículo 19 dice las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. O sea, hay esa libertad de conciencia, que ahora la vamos a ver, que es un derecho absoluto porque no se puede regular, pero el resto de los derechos está regulado, ¿sí? La asociación es un grupo de personas que juzgan conveniente nuclearse para realizar un determinado objeto. Acá estaría el fin, ¿sí? Que es el que tiene que ser lícito. Ahora bien, cuando esa asociación, cuando ese grupo de personas quiere formarse, pero a través de esa asociación ya quiere adquirir derechos o contraer obligaciones, entonces, para dejar de ser una simple asociación, se va a convertir en una persona jurídica con derechos y obligaciones, entonces van a hacer lo que se llama el poder de policía estatal, la regulación, para acordar o no, o sea, para darle, otorgarle o denegarle personería jurídica a la asociación. Ustedes esto ya lo vieron en privado 1, bueno, no se llama más privado 1, en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, así que lo voy a pasar por alto porque lo vieron específicamente lo que es la personería jurídica, cómo se pide la personería jurídica, etcétera, ¿sí? ¿Qué tipo de asociaciones vamos a encontrar en la Constitución Nacional? ¿Sí? Vamos a encontrar los partidos políticos,
artículo 38, orgánica libre y democrática, esto lo vimos la clase pasada cuando vimos la segunda parte del artículo 14 bis, asociaciones de las comunidades indígenas, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones legitimadas para la defensa de los derechos colectivos, y está el ejemplo de Greenpeace, pero en realidad puede ser cualquier asociación que proteja justamente los derechos de incidencia colectiva. Vamos a pasar a otro derecho que es el de petición. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, el derecho de petición es uno de los derechos, esto es desde mi perspectiva, no de la perspectiva de algún autor, esto es propio. El derecho de petición considero que es uno de los derechos que más representa nuestro sistema republicano, porque entiendo que el derecho de petición es el derecho que nos relaciona a los ciudadanos con los órganos de poder, donde podemos hacer responsable a los órganos de poder, donde podemos exigirles la representación que requerimos y que les hemos dado en uso de nuestra soberanía. El derecho de peticionar ante las autoridades está expresamente previsto en el artículo 14, como hemos visto. Se entiende como la facultad de dirigirse a los poderes públicos formando o formulando una petición, una solicitud, ¿sí? Bueno, en la Filmina también dice quizá el derecho más primario que vincula al pueblo con el gobierno. ¿A quién se peticiona? A los órganos públicos estatales, ¿sí? Ojo, ¿qué órganos públicos qué implicaría? ¿Quiénes son los órganos públicos estatales? ¿A quién les hemos dado el poder que es uno solo? Legislativo, ejecutivo y judicial. Exactamente. Legislativo, ejecutivo y judicial. A cualquiera de estos tres órganos nosotros podemos realizar una petición como ciudadanos. La Constitución Nacional termina acá su texto, dice, derecho de peticionar a las autoridades. Ahora bien, no solamente desde la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales, y ahora vamos a ver la Constitución de la provincia del Chaco específicamente, establece que los órganos públicos estatales no solamente tienen la obligación de recibir la petición, sino que deben dar una respuesta. Esta respuesta, no sé por qué acá no está escrito, pero agréguenlo si ustedes están siguiendo con el power. La respuesta debe ser fundada, no pueden dar una respuesta arbitraria. Arbitraria significa sin fundamento, caprichoso, ¿sí? Deben dar una respuesta que debe ser fundada. ¿Fundada en qué les parece? La respuesta tiene que estar con qué soporte, con qué apoyo les parece a ustedes. ¿Fundada sobre qué cosa debe estar esa respuesta? ¿Sobre la ley? Exactamente. ¿Quién fue? Mateo. Mateo, perfecto. Sobre la ley, la respuesta debe estar fundada en la ley. Ley material o ley formal, pero debe estar fundada en ley. Sí, es importantísimo. Y lo otro súper importante es que el Estado tiene que tener un límite temporal para poder dar esa respuesta. ¿Por qué? Fíjense, ante una situación concreta donde el Estado me impone una multa. Yo reclamo porque esa multa la considero que no es justa porque, como puede pasar cuando me hacen una multa por estacionamiento, yo ese día no estaba en ese lugar que la multa dice que mi auto estaba estacionado. Yo reclamo. La administración pasa a ser juez y parte porque es la administración la que va a decidir nuevamente si esa multa está bien puesta o no. Entonces, para garantizar mi derecho como ciudadano, la administración tiene que contestarme en un tiempo. Si la administración no contesta en un tiempo, se considera que hay una denegación tácita por parte de la administración. Esto lo vamos a ver bien en derecho administrativo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el límite temporal es una garantía para los administrados, porque cuando es el Estado el que tiene que contestar, el Estado es juez y parte. Y en ese caso nosotros nos encontramos en una situación de desigualdad. Por eso también vamos a ver más adelante en administrativo que cuando el Estado, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo, realiza actos que tienen que ver
con dar una resolución a un caso en particular, como por ejemplo establecer una multa, la garantía más importante que tenemos los administrados es que siempre podemos hacer revisar esa decisión que tomó el Poder Ejecutivo en sede judicial. ¿Sí? Si los mareé mucho me dicen, pero me parece que es importante que empiecen a escuchar estas palabras, que empiecen a escuchar cómo funciona el sistema democrático, donde, les decía, el derecho de petición es uno de los derechos más importantes, yo lo identifico con el sistema republicano, acá lo tienen claramente dicho que es el derecho primario que vincula al pueblo con el gobierno. Entonces, nosotros peticionamos a los órganos públicos y los órganos públicos deben dar una respuesta, agréguenla acá, fundada en ley, y tienen un límite temporal para dar esa respuesta. Bueno, Quiroga distingue lo que es el derecho de petición simple y lo que es el derecho de petición calificado. El derecho de petición simple dice que es cualquier reclamo que pueda hacer un particular al Estado. Cualquier tipo de reclamo, también lo vamos a ver en administrativo, en la última unidad, la diferencia entre lo que son los reclamos, los recursos y después las acciones. Pero cualquier situación de petición que pueda hacer un ciudadano al organismo público. En cambio, el calificado son, para él por lo menos, situaciones de iniciativa popular, que ya lo hemos visto de qué se trata la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Es una manera en que el pueblo le peticiona a quién la iniciativa popular. ¿Al Poder Legislativo? ¿Al Poder? ¿Legislativo? Al Poder Legislativo, muy bien. El derecho de opción previsto en el artículo 23, que por ahora lo vamos a dejar, recuérdenlo para la clase que viene cuando veamos estado de sitio, ¿sí? Entonces lo explicamos perfectamente bien al derecho de opción, porque cuando se declara estado de sitio, el presidente tiene algunas facultades y aquella persona que es arrestada, digamos, pero por razones que tienen relación con la declaración del estado de sitio puede hacer un derecho de opción, pero lo vemos en la clase que viene. Y el artículo 1833 de la Constitución Nacional que habla del acceso a la jurisdicción. El acceso a la jurisdicción es el acceso ya a qué poder. Acá es el Poder Legislativo. ¿Judicial? Exactamente, es el acceso al Poder Judicial. Ya es, los abogados normalmente decimos solicitar una tutela judicial efectiva, ¿sí? Es cuando vemos que un derecho nuestro está siendo violentado, conculcado, desconocido, dañado, vulnerado, ¿sí? Cuando consideramos que un derecho nuestro está en esa situación, pedimos una tutela judicial efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque tiene que realmente corresponderse con lo que la ley determina y hacer que mi derecho no se vuelva, no se torne virtual, no se torne desconocido, ¿sí? Entonces, ese derecho a la jurisdicción hace que nosotros podamos acceder a los tribunales judiciales a requerir que los jueces nos den determinadas garantías y amparos a nuestros derechos, ¿sí? Bueno, la Constitución de la Provincia del Chaco establece en el artículo 15, inciso 5, el derecho a peticionar a las autoridades, fíjense, y a obtener una respuesta de ellas, a acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos. Es un poquito más amplia en su redacción, tiene mucho de lo que es la Convención de Costa Rica, ¿sí? Y el artículo 25 de la Constitución Nacional, que habla de los mandamientos de ejecución y de prohibición, establece que cuando existe un deber, leer el artículo 25, ¿alguien lo tiene de la Constitución de la Provincia del Chaco? ¿Me hacen el favor? Básicamente se establece que cuando hay un deber de determinado cumplimiento por parte del Estado y el Estado no cumple con ese deber, las personas pueden peticionar ante los jueces a que directamente envíen una orden de que se ejecute eso que el Estado no está cumpliendo. Bueno, ¿alguien me lee el artículo? No sé qué pasó acá. ¿Ustedes ven el PowerPoint?
Sí, profe. Ah, sí, profe, estamos viendo. Ah, bueno. Profe, ¿yo puedo leer? Sí, dale, gracias. Ok. Artículo 25. Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública un deber expresamente determinado, toda persona que sufriere perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza por incumplimiento a ese deber, puede demandar ante juez competente la ejecución inmediata del o de los actos que el funcionario o entidad pública se rehusare o fuere moroso en cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados y del derecho invocado, librará mandamiento para exigir el cumplimiento inmediato del deber omitido. Si el funcionario o entidad pública de carácter administrativo ejecutara actos prohibidos por leyes u ordenanzas, la persona afectada podrá obtener, por la vía y procedimientos establecidos en el presente artículo, mandamiento judicial prohibitivo librado al funcionario o entidad de que se trate. El juez de la jurisdicción, que según la reglamentación resulte competente, deberá expedirse en ambos casos dentro de los 3 días hábiles de promovida la acción. Juntamente con el mandamiento de ejecución o prohibición, arbitrará los recaudos legales tendientes a efectivizar la responsabilidad del funcionario que omitió el cumplimiento del acto debido o hubiere ejecutado actos prohibidos por leyes u ordenanzas. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido, porque es tan concreto lo que establece, ¿sí? Cuando el Estado tiene una obligación, fíjense, les voy a dar un ejemplo bien concreto. Había una situación donde, cuando una persona trabaja en el Estado, cuando se va a jubilar, hay un periodo donde a esa persona se le da la baja de la administración. La administración tiene que enviar el legajo de esa persona al INSEP, que el INSEP es el organismo previsional de la provincia del Chaco, para que se puedan iniciar los trámites jubilatorios. La cuestión es que esta persona ya estaba en el término de jubilarse, 60 días antes de que corresponda la jubilación, se empiezan con estos trámites. La cuestión es que la administración pública inició los trámites. Un dato aparte, pero importantísimo, es que el agente de la administración solamente cobra 2 meses su sueldo luego de que suceda esta baja. Después ya no. Entonces hay 2 meses en que el Estado tiene que hacer todo el trámite para que la persona esa, una vez que dejó de cobrar su sueldo, pueda empezar a cobrar su jubilación. La cuestión es que este cliente que me vino a ver, le dieron la baja, mandaron la solicitud de baja al INSEP, el INSEP reclamó el legajo del agente público, pasaron los 2 meses y no mandaban el legajo. Entonces, si no mandaban el legajo, el INSEP no podía hacer los trámites pertinentes. Bueno, ante esa situación donde hay una obligación legal para el Estado de enviar ese legajo, entonces pedimos un mandamiento de ejecución, ¿sí? Y en 2 días se mandó el legajo. Esto lleva a muchas reflexiones, pero es para que ustedes aprendan un caso concreto. Porque si digo yo, ¿no? Porque hay que esperar la orden de un juez para poder cumplir cuando se está perjudicando tanto a una persona que está por dejar de cobrar sus haberes. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Le sirvió para entender lo que es un mandamiento de ejecución? Sí, profe. Bueno. ¿Profe? Sí. Le consulto, ¿el mandamiento de ejecución también se debe esperar, por ejemplo, si ante los... Acá, por ejemplo, en Corrientes hay muchos ocupas, por decirlo así. Si una persona tiene un terreno y tiene todos los papeles y alguien se mete a ese terreno, también tenemos que esperar el mandamiento de... ¿Cómo dijo? Te estoy haciendo no con la cabeza, porque recordá que esto es para poderes públicos. Si el terreno es privado... Sí. Y hay personas, ya tenés que recurrir al derecho privado, puedes hacer una denuncia de usurpación, puedes iniciar una acción de desalojo, ¿sí? Son acciones totalmente distintas. Esto es, el Estado es el que tiene una obligación legal prevista en la ley, de que tiene que cumplir con determinado acto o tiene prohibido realizar determinado acto, porque el mandamiento es de ejecución o de prohibición.
Y entonces, cuando la ley expresamente lo obliga a realizar algo o le prohíbe realizar algo y el Estado no cumple, se libra el mandamiento, porque el trámite del mandamiento es un trámite rápido, donde la otra parte no interviene, interviene solo el que está peticionando, y el juez tiene que dar la orden sin oír al Estado. Tiene que comparar que haya una ley que diga que sí o que no, y que los hechos que está describiendo la persona sean ciertos. ¿Sí? Comprobarlo, que le hayan llevado algunos datos que realmente concuerden con la realidad. Suceden estas dos cosas y larga el mandamiento directamente. Después el Estado podría recurrir, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante en la unidad 8. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué petición está prohibida? La segunda parte del artículo 22. ¿Se acuerdan el artículo de la clase relativa a la unidad 3 que decía... ¿Qué cosa? El pueblo, la primera parte del artículo decía, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución. Cualquier reunión de personas que peticione, que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de este, comete delito de sedición, que es un delito previsto en el Código Penal. Entonces, fíjense que las únicas peticiones prohibidas son las que puede realizar toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en su nombre, que es lo que establece el artículo 22. Muy bien, vamos a pasar a otro derecho, un derecho que está muy, muy relacionado con el derecho de asociación, porque obviamente si nos vamos a asociar, vamos a tener que reunirnos. Entonces, el derecho de reunión, fíjense que no es un derecho que está previsto en el artículo 14 de la Constitución. Por eso se dice que es un derecho implícito, un derecho no enumerado, ¿sí? No sé por qué saqué esto. Bueno, es un derecho implícito, no enumerado. La reunión es un encuentro voluntario, transitorio, concertado o espontáneo, puede ser de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Para deliberar sobre cuestiones que incumben a los sujetos que se reúnen, ¿sí? No está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, sí está previsto en los pactos internacionales. Vamos a ver que existen dos tipos de reuniones. Las reuniones privadas, qué tema que está en boga ahora, ¿eh? ¿Qué les parece con el tema este de del aislamiento preventivo, social y obligatorio? Las reuniones privadas, el acceso es discriminado, ¿sí? De modo que solo pueden asistir las personas que están invitadas, se celebran en lugares cerrados para permitir el ingreso exclusivo de las personas que fueron invitadas y que no participe cualquiera. Ahora bien, como cualquier derecho de la, previsto en la Constitución, es un derecho relativo, esto significa que puede tener reglamentaciones, ¿sí? Si bien el artículo 19 de la Constitución Nacional dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral, el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados, ojo al piojo que el artículo dice que no perjudiquen a un tercero. Por eso el tema este de las reuniones, desde mi punto de vista, y sobre esto sí voy a emitir opinión, porque no es una opinión política, es una opinión jurídica la que voy a emitir. Las reuniones privadas, por más que sean privadas, en lugares del domicilio de cada uno, si esa reunión va a terminar propagando más el virus y eso va a perjudicar a terceros, entonces yo considero que deben estar prohibidas desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque no es que yo puedo reunirme libremente como yo quiero. Me puedo reunir siempre que no afecte a otros. Entonces, si la reunión yo la voy a hacer, no estoy hablando de las reuniones permitidas, de hasta 10 personas, donde no hay que compartir vasos, estamos hablando de las reuniones que ustedes, por la edad que tienen, deben saber que existen, y algunos quizá, inclusive, estén asistiendo a este tipo de reuniones, pero sepan que desde el punto de vista constitucional es una reunión que en, esta, en este estado de cosas está prohibida por la ley. ¿Por qué? Porque va a afectar indefectiblemente al tercero. Es como todo, en el módulo siempre decíamos que uno toma, en el módulo de ingreso, ¿no? Que uno toma existencia de que existe el derecho cuando nace el conflicto, porque si no uno vive normalmente y no anda pensando, qué sé yo, vos tomás el colectivo y no pensás, no, porque si el chofer entonces no venía en horario, yo tengo derecho a exigir tomar el colectivo y punto. ¿Cuándo empezás a pensar eso? Cuando estás por llegar tarde a la facultad
el chofer no viene, o sea, el colectivo no llega, y vos decís, ya llega tarde. Ahí empieza uno a decir, che, pero yo tengo derecho a que se respete tal y tal cosa. Bueno, lo mismo pasa en este caso con las reuniones. En cuanto a las reuniones públicas, en general el acceso es indiscriminado, se realizan en lugares públicos y abiertos. Deben contar quienes las organizan con el permiso de autoridad policial, ¿sí? Y cuando las reuniones públicas sean en lugares cerrados, pero son numerosas, también se debe dar previo aviso a la autoridad. Inclusive, no solamente a la autoridad administrativa, sino muchas veces también se pide a la autoridad que colabore con asistencia multitudinaria a la reunión, ¿no? Con asistencia de ambulancias, de equipos médicos, por si es muy con mucha gente, por si puede llegar a pasar alguna situación de emergencia que se requiera. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a pasar a otro tema. No, profe. Bueno, el derecho de enseñar y aprender. El derecho, este es un derecho que no solamente lo tienen que saber, lo están viviendo, básicamente lo están viviendo a esto. El derecho de aprender es la facultad que tiene todo habitante de informarse y formarse, indagando en los contenidos de las ciencias. Pero no es un derecho que sea unívoco. ¿Por qué? Porque hay una contrapartida, que es el derecho de enseñar, que supone la aptitud de poder transmitir conocimientos y educación a quien está en condiciones de recibirlo. Es decir, que esto que estamos haciendo en este momento es un vínculo donde uno sin el otro es difícil. Fíjense que si yo no estaría en este rol de enseñar, que es un rol, ustedes igual, cuando quieren aprender, siempre aprenden de algo que está afuera, nos aprende de uno mismo, bueno, salvo de las elaboraciones personales que cada uno puede hacer de su vida, pero no estamos hablando de ese tipo de aprendizaje, ¿no? Cuando uno aprende, siempre aprende de algo que está afuera, entonces puede ser un profesor, puede ser un libro, puede ser un video de YouTube, entonces, siempre hay una correlación entre el derecho de aprender y el derecho de enseñar. El artículo 75, tercer párrafo de la Constitución Nacional, establece que corresponde al Congreso sancionar las leyes de organización y de base, es tercer párrafo, pero esto es del artículo 19, artículo 75, me faltó el inciso acá, chicos. ¿Por qué me doy cuenta ahora y no cuando estoy revisando los párrafos? No me acuerdo, fíjense si es el 75, inciso 17, 18, 19, porque ya tanta memoria no tengo. Corresponde al Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Es muy rico este párrafo, tiene muchos datos y tiene muchos temas que inclusive también en este contexto de pandemia están muy vinculados porque si bien la educación es gratuita, no sé si en este momento hay una equidad en el derecho de enseñar y aprender. No sé si todos los docentes estamos en las mismas condiciones de poder dar clases, porque no todos los docentes tienen su computadora, su red de Wi-Fi o de cable. No sé si estamos todos en las mismas condiciones y tampoco sé si todos los alumnos están en las mismas condiciones de poder aprender. ¿Alguien quería decir algo? Parecía que se activó un micrófono. Profe. ¿Sí? Es el inciso 19. Ah, sí. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no sé por qué, bueno, agréguenlo, si ustedes tienen el power, agréguenselo, porque no sé qué, por qué lo vi, muchas gracias. Bueno, el derecho a enseñar y aprender, entonces decíamos, es una facultad concurrente entre nación y provincias, fíjense que la educación primaria es competencia de las provincias y de la nación, ¿sí? ¿Quién lee el artículo 5 de la Constitución Nacional? Hortensia o Azelén, cuando les pido un favor, chicas, porque yo no los veo a los chicos cuando estoy con el power,
Cuando alguien participa en la lectura, ustedes me pueden anotar el nombre de la persona que está leyendo, así después me queda a mí. Ok. Dale, perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Milagros? Yo. Sí. Esa, a Milagros le conozco la voz, por ejemplo. Dale. Bueno, profe, ahí le leo. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces del artículo 5 surge que es una facultad concurrente, o sea, tanto las provincias como la nación tienen competencia para reglar lo que es la educación primaria. En cuanto a la educación media es lo mismo, y en cuanto a la educación universitaria, lo que sí hay que tener en cuenta que es competencia, ojo acá, porque es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, exclusiva ni siquiera es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, competencia exclusiva del Congreso Nacional, crear universidades nacionales, así como de las provincias y de CABA, poder crear universidades provinciales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay básicamente dos leyes. La ley de educación, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, justo era la misma pregunta que hizo un compañero cuando hay en el chat. Cuando dice, por ejemplo, aptitud, ¿habla sobre la capacidad cognitiva o jurídica? Jurídica. ¿De qué aptitud me estás hablando? Porque te contesté tan rápido. Derecho de enseñar supone la aptitud de poder transmitir conocimientos. Ah, bueno. Sí, en ese caso serían las dos. No solamente jurídica, sino también en una facultad que vos tengas la capacidad, en el sentido que ustedes aprendieron capacidad de ejercicio, ¿sí? Que lo vieron en fundamentos de derecho civil y comercial. Sí. Perfecto. Sí, en ese caso es los dos. No, pensé que era aptitud en cuanto al órgano y es siempre jurídica. Bueno, vamos a ver básicamente dos leyes. La Ley de Educación Nacional, ¿te contesté? Porque le seguí nomás. Sí, sí. Bárbaro. Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Nacional, que reglamenta el derecho de enseñar y aprender, que está previsto en el artículo 14, establece: la presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen, ¿sí? El artículo 4 establece que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos, todas, las habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho y con la participación de las organizaciones sociales y las familias. El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales. Si hay planes nacionales de educación, ahora vamos a ver. El Estado Nacional, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada, ¿qué quiere decir? De acuerdo, ¿sí? Y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo nacional. Garantiza el acceso a la educación de todos los niveles y modalidades mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado Nacional crea y financia universidades nacionales, que es lo que decíamos, las universidades nacionales son competencia exclusiva del Congreso, su creación y el financiamiento a partir del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada. ¿Sí? Esto sí ya es el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confesionales o no,
de gestión cooperativa y de gestión social, ¿sí? Esto es todos los institutos de educación privado que uno ve que existen, ¿sí? Estos son reconocidos, autorizados y supervisados por el Estado Nacional, Provincial o por CABA, según el lugar donde se creen. Bueno, el Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran servicios educativos de gestión estatal y privada. Fíjense que el Sistema Educativo Nacional no es solamente del Estado Nacional en el sentido de no entran solamente lo que es público, a eso me iba. El Sistema Educativo Nacional está integrado por servicios educativos de gestión estatal y de gestión privada, de gestión cooperativa y de gestión social, de todas las jurisdicciones del país que abarcan los distintos niveles. Cuando es el Consejo Nacional de Educación, cuando se van a determinar las leyes, cuando se van a determinar los planes nacionales de educación, no interviene solamente la parte pública, ¿sí? Intervienen todos los actores que están dentro de lo que se llama el Sistema Educativo Nacional. Bueno, la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de los 4 años hasta la secundaria. Esto cambió porque constitucionalmente solo era obligatoria la primaria, pero con esta ley se introduce primero el nivel, la edad de 4 años dentro de lo que es el nivel inicial y la educación secundaria. Bueno, esto vamos a pasarlo, ¿sí? La educación superior comprende universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Hay universidades e institutos universitarios y además está, esto uno lo conoce normalmente como los terciarios, ¿sí? En la manera que uno los llama normalmente. Ahora bien, decía la Ley de Educación Nacional que se asegura la autonomía y la autarquía de las, municipalidades, de las universidades. Este es un tema harto discutido porque autonomía implica que uno se dé las propias, ¿se acuerdan lo que era autonomía, no? Darse las propias leyes, elegir los representantes, administrarse, elegir lo que sería la constitución, por ejemplo, las provincias que dictan sus propias constituciones. Fíjense que cuando las provincias dictan sus propias constituciones no le piden autorización a la nación, ni está revisado por ningún órgano de la nación la constitución provincial. Si la constitución provincial tiene alguna norma que va en contra de la constitución nacional, se pone en funcionamiento el control de constitucionalidad, pero no hay un órgano que fiscalice cómo se realiza la constitución. No es lo mismo con la universidad. Fíjense, la noción de autonomía importa para el sujeto que reviste esa calidad a la facultad, como decíamos, de dictarse su ley suprema, que es lo que les estoy contando, y darse sus propias autoridades. La práctica institucional y la vida universitaria han comprendido desde la noción de autonomía, a juicio de Banossi, las atribuciones que vamos a ver ahora seguidamente a lo largo de lo que es el párrafo este de autonomía universitaria. Fíjense. La autonomía y autarquía universitaria tiene jerarquía constitucional, está en ese famoso que leímos tercer párrafo del artículo 75, inciso 19. La autonomía implica la competencia para darse sus estatutos, ¿sí? Poner en funcionamiento la universidad y a la vez la capacidad de autogobernarse de acuerdo a criterios propios, eligiendo sus propias autoridades, los profesores, ¿sí? Y fijando un régimen disciplinario, sin interferencia de los poderes. No obstante, el Congreso está atribuido para sancionar leyes, es el Congreso el que sanciona las leyes de educación superior, fijando las políticas necesarias o más convenientes para el sector. Acá nomás ya vemos que la autonomía no es tal, no es tan autonomía como se dice. ¿Por qué? Porque si yo, siendo autónomo, me puedo dar mis propias leyes, en realidad nosotros, vamos a hablar de nosotros los que estamos en la vida universitaria, nos regimos por la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior nos la dictó Rectorado de UNE, que sería el organismo que nos rige. Nos lo dictó el Consejo Superior como el órgano legislativo de UNE. Nos regimos por una ley sancionada por el Congreso Nacional. Entonces, hay una autonomía, pero esa autonomía no llega a ser plena en
todo lo que significa el concepto de autonomía. El artículo 2 de la Ley de Educación Superior establece que el Estado Nacional es el responsable de proveer al fin, fíjense, acá hay otra situación, de proveer al financiamiento, supervisión, fiscalización de las autoridades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de autoridades de universidades privadas, ¿sí? Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuvieran. Acá les di algunos ejemplos de universidades provinciales, ¿sí? Uno no está tan acostumbrado a ver o a conocer lo que son universidades provinciales, pero existen varias a lo largo del país, inclusive hay una organización que las nuclea a las universidades provinciales. Fíjense que acá vemos otra situación donde decimos, ¿cuál es realmente la autonomía? Porque es el Estado Nacional el que provee el financiamiento, el que supervisa, el que fiscaliza a las universidades. Entonces, ¿realmente somos organismos autónomos? En cuanto a la equidad y a la gratuidad de la Ley de Educación Universitaria, en el año 2015 se dicta la Ley 27.204 que reforma la Ley de Educación Superior, en cuanto a que establece la obligatoriedad de que los estudios de grado sean siempre gratuitos. Se prohíbe establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa. ¿Sí? Esto fue discutido en un tiempo en que justamente se discutía la posibilidad de arancelar de alguna manera la educación de grado. Entonces, se dicta esta ley donde se reafirma lo que constitucionalmente ya estaba determinado, que es la gratuidad por este artículo 75, inciso 19, tercer párrafo, ya estaba constitucionalmente establecida la gratuidad de la educación pública. Entonces, se prohíbe, fíjense, a las instituciones de educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones o organismos que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización. La universidad debe garantizar el estudio de grado de forma totalmente gratuita. No así el estudio de posgrado. El estudio de posgrado puede ser arancelado. Bueno, y acá viene el signo de pregunta. Autonomía universitaria y exámenes de ingreso. Acá viene otra situación que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cabe hacer una aclaración en esto. Dice, en este sentido cabe interrogarse acerca del alcance de la eventual autoridad que tendría cada una de las facultades para tomar decisiones sobre su propia organización y funcionamiento. ¿De dónde surge esto? El artículo 50 de la Ley de Educación Superior establece que cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles. Esto significaba que cada universidad, inclusive cada facultad, podía determinar cuáles van a ser las condiciones de ingreso exigibles. Vieron que ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires tiene el CBC, no sé si todos lo saben, pero el ciclo básico común, son serie de materias que tienen básicamente en común para después poder ingresar recién a primer año de la universidad. Y mientras que muchas universidades han quitado lo que serían los ingresos, ustedes de hecho ya no tienen ingreso a la facultad, por una cuestión de que la reforma, la ley 27.204 establecía que no se pueden hacer exámenes eliminatorios para los alumnos, ¿sí? Cosa que ustedes saben, discutido también, porque si tienen compañeros que están estudiando medicina y chicos que todavía no han podido ingresar, pasó lo mismo con la carrera de abogacía. La Facultad de Ciencias Económicas sacó, la Facultad de Ingeniería también, ha quitado absolutamente, no hay ningún régimen de ingreso. En sí, las dos facultades, y esto lo puedo decir porque trabajo en las dos, digamos, también más allá del cumplimiento de la ley, lo que han hecho ambas dos es, como cada una de las facultades, y lo que les interesa a ustedes, la Facultad de Ciencias Económicas, hay un Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Económicas, y lo que quieren hacer es que todos los planes de estudio sean similares. Entonces ustedes el día de mañana deciden ir a estudiar
a otra universidad, a la Facultad de Ciencia Económica, a otra universidad, no se tengan que ver con la complejidad de que hay materias que están, que no están, que el plan de estudio no coincide, que ya se dio esta asignatura, que no se dio. Lo mismo pasa con las de ingeniería, exactamente la misma situación. En función de eso, y en acuerdo con las diferentes facultades que integran esta asociación, se determinó que se saque el ingreso. Entonces, directamente no hay. Ahora bien, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, que mantiene el ciclo básico, ¿qué determinó la Corte? Fíjense, en un conflicto suscitado entre la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Medicina, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia consideró que este artículo 50 de la Ley de Educación Superior constituyó una reglamentación razonable del artículo 75, inciso 19, en razón de que en grandes universidades integradas por numerosas cantidad de facultades, resulta más adecuado que sus diferentes unidades académicas, atendiendo a las complejidades técnicas de sus propios saberes, reúnen el sistema de admisión según sus propias necesidades. En definitiva, permitió la Corte o avaló que cada unidad académica determine cómo considera mejor hacer el sistema de ingreso. En definitiva, siempre seguimos preguntándonos si realmente hay autonomía universitaria. Otra novedad, que no fue tan novedad, pero lo determina la ley 27.204, pues ya estaba, tuvo una reforma nomás, es que todas las personas que tengan aprobado el nivel secundario pueden ingresar de manera libre y restricta a la enseñanza de grado. Manera libre y restricta que tampoco es tanto, porque hay condiciones para ingresar a la universidad. Ahora bien, establece que excepcionalmente los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, es decir, que no hayan terminado el colegio secundario, pueden ingresar siempre que demuestren, a través de diferentes evaluaciones que prevén las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o las universidades básicamente lo establezcan, que tienen la preparación o la experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, ¿sí? Entonces, la universidad, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene previsto un protocolo de qué debe hacer una persona con 25 años que no terminó el secundario si quiere iniciar los estudios dentro de la facultad. Fíjense, ¿qué organismos intervienen en la fiscalización y supervisión universitaria? El Ministerio de Educación, obviamente, pero dentro del Ministerio de Educación, fíjense, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Programa de Incentivo a Docentes e Investigadores, Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria, Departamento de Información Universitaria y Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí? Que es la que, por ahí con la que más relación tenemos los docentes, porque la información de recursos humanos de las universidades. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONEAU. ¿Sí? Que es la que, en definitiva, ustedes saben que la facultad nuestra está en proceso de acreditación, es la que justamente evalúa, es la evaluación externa de cómo se están llevando a cabo los procesos, no solamente de docencia, sino también de investigación y de extensión y de gestión dentro de la facultad. Entonces, ¿qué implica, en definitiva, la autonomía universitaria? Autonomía normativa y docente y autarquía administrativa, financiera y económica. Autonomía normativa, elegimos nuestras propias normas, aunque tienen que ser avaladas por el Ministerio de Educación. Elegimos a nuestros docentes. Hay un ejercicio del gobierno, dentro del rectorado, ustedes saben que está lo que es el rector, en este caso la rectora, y el Consejo Superior, dentro de las facultades está el decano y el Consejo Directivo de la facultad. Creación de estatutos y reglamentos, una personalidad jurídica de derecho público, ¿sí? Y la creación es por ley, limitación del poder estatal en intervención, los actos definitivos de las universidades solo deben ser impugnados para ante el Poder Judicial, esto sí es importante, ¿sí? Cuando ustedes necesitan impugnar un acto dentro de la universidad, una vez cumplido lo que es, lo vamos a ver en administrativo en la última unidad, una vez que cumplo, si es necesario, hay veces que no es necesario, pero si cumplo todo el trámite administrativo previo, ya después directamente me voy a la justicia federal a reclamar por algún acto realizado en la universidad, eliminación de los recursos jerárquicos ante el Poder Ejecutivo,
Recuérdenme que esto los explique cuando veamos la unidad 14. Y la fuerza pública solo puede entrar en los recintos universitarios previa orden de juez competente. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque nos vamos totalmente a otro tema. Hola, profe. Largo este tema de la autonomía, pero es importante que ustedes lo conozcan porque es la vida que están viviendo en este momento, ¿no es cierto? ¿Alguien va a preguntar algo? Bueno, recuerden que yo no veo el chat, así que por favor me avisa alguien, alguno que sea el vocero de todos y me dice, no, profe, siga. ¿Sí? Hola, profe. En el chat preguntaron qué implica estar bajo proceso de acreditación para la facultad. Sí. La Ley de Educación Superior tiene un artículo 43 que determina qué carreras son de interés público. Que una carrera sea de interés público implica que los profesionales que van a egresar de esa carrera van a tener una responsabilidad pública, así como tienen los contadores, obviamente, porque, bueno, no soy yo la indicada más para explicarlo, pero ustedes, que son los que están estudiando, si ustedes vieron cuál es la incumbencia, que ustedes tienen mucha relación con lo que es, por ejemplo, la declaración de lo que es un patrimonio real de una persona ante el Estado, en este caso ante la AFIP. Al ser declarada de interés público, implica que los planes de estudio tienen que tener determinadas o garantizar determinadas características, los docentes tenemos que tener, ese es el plan. Los docentes tenemos que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, tienen que haber doctores dentro de la universidad, porque el doctor es el grado académico que permite realmente, el único grado académico que permite realizar una investigación como corresponde, seria, y además el único habilitado para realizar eso, ¿no es cierto? Si bien hay carrera de investigador y hay gente que hace investigación sin llegar a ser doctor, pero para ser titular propiamente de una investigación, hay que llegar al grado académico de doctor. Entonces, se requiere que la universidad tenga profesores idóneos, formados, no solamente en la disciplina, sino formados en lo que es la carrera docente. Después implica que las instalaciones de la institución estén en determinadas condiciones que garanticen la inclusión, que garanticen la igualdad. Son un montón, lo pueden leer en la página de la facultad, está todo publicado, absolutamente, porque además es público, porque son cuestiones que de interés público, no es algo que está oculto. El proceso de acreditación es que la facultad tiene que cumplir con determinados estándares que pide la CONIAU para que la CONIAU acredite y diga, esta facultad está en condiciones de dar estas carreras como carreras de interés público. Entonces, lo pueden leer en la página de la facultad, está súper mejor explicado que lo que yo puedo llegar a intervenir, pero básicamente eso significa estar en un proceso de acreditación. Claro que le da mayor categoría, te da la garantía de que tener la fiscalización, la CONIAU está integrada por pares, o sea, quien viene a fiscalizar es gente especializada que entiende la materia, no solamente de las disciplinas, sino también en materia de lo que es pedagogía y didáctica, y de lo que es gestión también. Y bueno, la facultad de ustedes está en ese proceso de acreditación que es muy bueno. ¿Contesté la pregunta? Bien, profe. Sí, profe. Entonces, se podría decir que el proceso de acreditación, uno de los objetivos es afirmar que se está llevando a cabo de manera correcta el derecho a enseñar, debido a la aptitud, sí, que se dice. Sí, puede ser, no está nada mal. Muy buena reflexión. Me alegra porque me entendiste. Así que está bueno, ¿sí? Igualmente, es un área que es muy específica y tiene que ver más con el que hace gestión que con el que hace docencia. Yo no es que estoy muy habilitada para explicar tanto eso, pero más o menos sí sé de qué se trata, ¿no es cierto? Como docente de la facultad lo sé, pero lo pueden leer, está todo publicado en la facultad.
Bueno, libertad de cultos y de conciencia. ¿Seguimos? Sí, profe. La libertad de conciencia, decíamos hoy, es una de las pocas, de los pocos derechos que son absolutos o que podemos decir que son absolutos porque nadie me puede reglamentar lo que yo pienso. Es la facultad que tiene toda persona de creer, de no creer interiormente lo que quiera en cualquier ámbito, político, religioso, artístico, filosófico, cultural, humano, lo que sea. Mientras las ideas y las creencias no se manifiesten o comuniquen o expresen, permanecen en el fuero interno íntimo del individuo, y ahí aparece el principio de reserva del artículo 19, famoso, que dice, que ya lo dijimos tantas veces el día de hoy, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral, ni el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, por eso hay un principio de reserva, y exenta de la autoridad de los magistrados. Esa libertad, lo mismo que la libertad de pensar, constituye una facultad natural de carácter absoluto, ¿sí? Y no se puede reglamentar, es imposible reglamentarla. Ahora bien, cuando eso, libertad, pasa a lo externo, decíamos, y no solamente a lo externo, sino que se lo da en el ámbito religioso, entonces nos encontramos con la libertad de cultos, ¿sí? Cuando la fe y las creencias se exteriorizan mediante palabras, actos o ceremonias, entonces nos encontramos con el culto. Y este culto se ejerce por actos exteriores que muestran, que cuentan cuál es el sentimiento religioso del individuo. Entonces nosotros tenemos derecho a practicar, tanto en público como privado, de manera individual o de manera colectiva, estos actos y ceremonias. Pero este derecho sí está regulado. ¿Por qué está regulado? Porque puede afectar la moral, el orden público, perjudicar a terceros. La única religión que es considerada como una persona jurídica de derecho público no estatal, porque no pertenece al Estado, es la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica y el Estado, porque en función del artículo 2 de la Constitución Nacional, ¿qué establecía el artículo 2, ¿se acuerdan? No decía que adopta, pero ¿qué sí decía el artículo 2? Que el gobierno federal, ¿qué? Sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces, salvo ese culto, el resto de los cultos, todos los otros, acá yo puse solamente algunos ejemplos, ¿sí? Están regulados dentro de la ley 21.745 que ha instituido el Registro Nacional de Cultos, ¿sí? Es el organismo que tiene a su cargo tramitar el reconocimiento y la personería de las organizaciones religiosas de cualquiera que no sea la Iglesia Católica Apostólica Romana. Solamente pueden funcionar como cultos aquellos que estén registrados, hay 600 y pico de cultos registrados en el Registro Nacional de Cultos, pueden ingresar y googlear el Registro Nacional de Cultos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué esta situación diferente con la Iglesia Católica? Lo decíamos, por el artículo 2 que establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, este artículo que fue modificado en 1994 porque antes decía adopta y ahora dice sostiene. Hay tres relaciones que se pueden dar entre la Iglesia y el Estado. De laicidad, donde el Estado laico predica la absoluta separación entre el Estado y la Iglesia, ¿sí? No hay ninguna relación entre uno y otro. El de sacralidad, que importa una conexión, ¿sí? Entre lo político y lo religioso, y se unifican inclusive en función del gobierno. ¿Cómo se llama este país que es totalmente Irán? Estoy casi segura que es Irán. Que lo político está íntimamente relacionado con lo religioso, no está dividida una cosa de la otra. Y la secularidad, que es la estatal de reconocer y por sobre todo regular manifestaciones de existencia de creencias espirituales. ¿Alguien va a hablar? ¿No? Bueno. Nosotros tenemos algo que se denomina el derecho canónico. El derecho canónico justamente es el derecho que regula la relación entre el Estado y la Iglesia. Y es la suma de privilegios con ciertas cargas por concesiones de la Iglesia compete a los fundadores católicos de una iglesia, capilla o también a sucesores. Y
por, en virtud de la reforma del 94 se establece que los concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué implica todo esto, chicos, sin ahondar mucho en este tema? Veo de tener esto porque lo pueden leer tranquilamente, no es nada que no vayan a entender. Es básicamente, para poder ponerlo como resumen, se reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como el de su jurisdicción. Esto implica, se va a hacer una nueva capilla, no le piden autorización al Estado. Si yo voy a hacer, si yo soy de religión adventista y quiero hacer una iglesia, yo tengo que pedir las autorizaciones que corresponden al Estado conforme la reglamentación, conforme la ley de registro de cultos, etcétera, etcétera. No pasa lo mismo con la Iglesia Católica, ¿sí? Reconocen a la Santa Sede, fíjense, el derecho de publicar disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia y mantener correspondencia libre con sus miembros y estos entre sí, y al Episcopado Argentino la facultad de llamar a las órdenes, congregaciones religiosas y sacerdotes seculares para el intercambio de la asistencia espiritual y educación cristiana del pueblo. No hay una, no se inmiscuye el Estado dentro de lo que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana, claro, dentro de los límites que la Iglesia tiene, ¿no es cierto?, como cualquier persona, inclusive el Estado tiene ciertos límites. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, me la hace y vamos a entrar con un tema totalmente distinto que es muy apasionante, que es el de la libertad de prensa. Les digo apasionante porque hoy por hoy, ¿qué hora es? ¿Les parece que hagamos un corte en este tema o quieren que hagamos un corte más tarde? ¿Cómo están de escucha? ¿Cómo la llevan? Bien, profe, hasta el momento bien. ¿Van bien? ¿Terminamos? ¿Les parece que terminamos este tema y después hacemos el corte? Porque hoy vamos a tener otra vez un poquito más de teoría que de práctica, ¿sí? Fue muy larga esta unidad. ¿Terminamos este power? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Sí, están poniendo... Bueno, fíjense, ¿por qué les digo que...? Dale, gracias, Jorge. ¿Por qué es apasionante? Porque en realidad hoy los medios de expresión no se limitan a los que existían cuando se creó el artículo de la Constitución Nacional, el famoso artículo 32. Hoy ustedes tienen Twitter, Instagram... De lo que yo conozco, deben haber otras cosas que tampoco conozco, tienen los podcasts, tienen, bueno, eso que, los podcasts creo que se ponen en Spotify, pero no sé cómo es, pero sé que tienen YouTube. Tienen los directos que hacen streaming, creo que se llaman, hay tantos medios donde, a través de los cuales uno se puede expresar, que ya la libertad de prensa no se puede decir que solamente implica lo que uno publica en un diario, en una radio o en una televisión. Fíjense qué aspectos comprende la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de prensa, las dos. El artículo 14 establece que tenemos el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. La censura es previa, como su nombre le indica, cuando hay un control previo a que se publique, ¿sí? Entonces, hay un control y una revisión anticipada a que ese material salga al exterior. Esto está prohibido, ¿sí? Entonces, si yo hago un control previo a que se exprese determinada idea, eso es censura previa. Ahora, si existe un control previo. La prohibición de la censura previa es aplicable a todos los medios de expresión. Hoy esto, como les decía, está ampliado, pero muchísimo, ¿sí? Radio, televisión, internet, cine, todo tipo de contenido. La prohibición de censurar previamente está dirigida a todos los órganos del poder, Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Esto muchas veces... las políticas de la empresa, y mucha gente se expresa, y cuando se expresa quejándose de esto, se olvida por ahí que cuando uno acepta los términos, ojo ahí, porque uno acepta los términos en que uno puede expresarse a través de esos medios, entonces ojo ahí, porque no es así nomás expresarse, por ejemplo, con medios como Instagram o
o Twitter, por ejemplo. Bueno, si a través de la exteriorización del material se cometió un abuso o un delito, como por ejemplo injurias, calumnias, falso testimonio, su autor será responsable, ¿sí? Pero son responsabilidades ulteriores a la expresión. Esto es tan debatido porque una vez que la expresión se dio, el daño a veces es irreversible. El material sí puede ser revisado y restringido razonablemente luego de ser exteriorizado, incluso también la prohibición de cualquier otra medida tendiente a restringir arbitrariamente la libertad de prensa, como por ejemplo la agresión o persecución, que por más que sea posterior, también se puede decir que hay una censura si una persona expresa sus ideas y después perseguida por las ideas que expresó. Bueno, en cuanto a las responsabilidades ulteriores a la expresión, a través de la libertad de prensa se puede dar alguna información falsa o inexacta sobre determinadas personas, produciéndose un conflicto entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la libertad y el honor. ¿Saben cuál es la diferencia entre calumnias e injurias? ¿Sí o no? ¿Saben o no? ¿Eh? No, profe. Bueno, las calumnias es decir que una persona cometió un delito. Entonces yo digo, por ejemplo, Juancito mató a la vecina. Entonces le estoy imputando, le estoy atribuyendo un delito a Juancito. Eso es calumnia. En cambio, injuria es cuando yo afecto su honor, a su unidad, por ejemplo, diciendo, no, porque Juancito es una mala persona porque no le da de comer a los perros. ¿Sí? Entonces lo estoy injuriando. Son dos situaciones distintas. Uno, imputar un delito, y otra es afectar en su honor o en su dignidad a las personas. Bueno, en nuestro país hubieron dos etapas, ojo con esto porque que esta etapa no implica, no, al revés era. Que exista esta etapa no quiere decir que esta etapa haya dejado de existir. A ver, no es como que se cambió la jurisprudencia y ahora se exige esto. Se exigen cualquiera de las dos cosas, o ambas cosas a la vez. Una es la doctrina Campilay, Campilay Julio contra la razón y otros, de 1986, y otra es la doctrina de la real malicia, que nace en realidad en Estados Unidos, en una causa que es el New York Times contra Sullivan, de 1964. A partir de eso hubieron varios fallos en nuestro país, pero se toma como el fallo más importante el de Morales Solá, de 1996. Esto, si ustedes ponen en YouTube Doctrina Campilay, hay unos pasajes muy lindos que explican muy bien cómo fue la evolución de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país en relación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Bueno, fíjense, la Doctrina Campilay, ¿qué surgió de este fallo? La Doctrina Campilay, ¿alguien lo tiene el fallo a mano? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien sabe de qué se trata? Bueno, hay tres diarios que ponen una noticia sobre Campilay diciendo en esa noticia que había cometido un delito, en realidad eran dos delitos. La cuestión, no, yo no soy muy buena explicando fallos, no tengo como chifa para explicar los fallos, pero voy a hacer lo posible para no aburrirlos en el intento. La cuestión es que Campilay se queja, ¿por qué? Porque es sobreseído de los delitos, entonces inicia una acción de injurias y calumnias contra los diarios que publicaron la noticia. La cuestión que en primera y segunda instancia gana, en primera y segunda instancia se establece que, Está bien. En primera y segunda instancia gana Campilay y se establece que no se puede afectar el honor de una persona a través de la reproducción de ciertas noticias que pueden ser agraviantes para su honor, etcétera, etcétera. El caso va, llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué dice? Que el medio de prensa solamente se va a eximir de responsabilidad cuando, al momento de dar la noticia, mencione la fuente informativa, utilice un tiempo de verbo potencial y deje en reserva la identidad de los que están publica,
implicados en la publicación. Fíjense, escuchen ahora las noticias cuando terminemos la clase y fíjense que todos los periodistas dicen, habría estado presente, respondería, habría dicho que todo el tiempo utilizan el verbo potencial. ¿Por qué? Para eximirse de responsabilidad. ¿Por qué? Por esta doctrina Campilay. En definitiva, gana el juicio Campilay. ¿Por qué? Porque estos medios de prensa no cumplieron con ninguna de estas tres situaciones. No mencionaron la fuente informativa, no utilizaron un tiempo de verbo potencial y no dejaron en reserva la identidad de los que estaban implicados en la publicación. Campilay gana, pero lo importante de esta doctrina es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció cuáles eran las condiciones para que, una vez que se ha publicado algo por la prensa, esa publicación resguarde, por un lado, el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y a la dignidad de las personas, y por el otro lado también resguarde la libertad de expresión que tienen los medios de prensa. ¿Se entendió más o menos? ¿Les hice un menjunje? Profe, cuando usted dice que se utiliza un lenguaje verbal potencial, ¿es el se podría haber hecho tal cosa? ¿A eso se refiere? Exactamente, así. Habría cometido el... Dicen que quizá estuvo presente. No se afirma. Escuchen ahora las noticias, van a ver. Salvo que sea algo probado o que estén leyendo, pero es lo que no hizo, es lo que no hicieron los diarios. Los diarios eran Crónica, La Razón y otro más que no me estoy acordando. Lo que no hicieron fue... Popular. Bueno, Popular, ahí está. Fíjense, porque ellos obtuvieron la información de un informe policial, pero nunca pusieron en la noticia que el informe policial decía qué. Entonces, bueno, están nombrando la fuente. La hicieron como suya la noticia, como que ellos contaban la noticia, como que era de ellos, de su propiedad. Y ahí fue que metieron la pata, entonces tuvieron que responder ante Campilay. ¿Sí? En 1996, pero les decía, en base al fallo, a un fallo anterior originado en Estados Unidos, se aplica la doctrina de la real malicia. Según esta teoría, para que un periodista acusado por daños y perjuicios, ojo acá, periodista acusado por daños y perjuicios casados a un funcionario público, personalidad pública o persona privada involucrada en una cuestión de interés público por sus informaciones falsas, no es a cualquiera, ¿sí? Es contra estas personas. Se le imputen estos hechos, el demandante debe probar. Y acá se invierte la carga de la prueba. Por eso se llama la doctrina de la real malicia. ¿Saben? No saben lo que es. Primero, invertir la carga de la prueba y segundo, tener que probar esto. Fíjense. Si yo quiero ser responsable a un periodista por una información que dio que me causa un perjuicio, tengo que probar que la noticia es inexacta, es decir, que hay falsedad en las expresiones, que fue publicada con conocimiento de que era falsa o con notoria despreocupación acerca de su veracidad, es decir, que tiene que haber dolo, mala intención en el emisor, y que el carácter agraviante de las expresiones realmente me constituye un daño. Se llama de la real malicia, básicamente, probar en sede judicial la intención de la otra parte. Bueno, no, mis compañeras abogadas me darán la razón, pero es casi imposible, ¿no es cierto? Probar, o sea, es muy difícil probar una voluntad, una intención de que se publicó con conocimiento, salvo, como el caso que ustedes pueden leer de Morales Solá, donde hay antecedentes, donde muestran esos antecedentes que podían llevar a la persona a entender que la noticia realmente no era falsa, o sea, los llevaron a creer que realmente era una noticia verdadera, salvo que haya esa situación muy particular, después probar el dolo en la intención de la publicación es bastante difícil. Y además, lo más importante de la doctrina de la real malicia es que se invierte la carga probatoria, es decir, la persona que se sienta agraviada es la que tiene que probar estos tres extremos. ¿Se entendió? Perdón, Cari, te interrumpo porque hacen una pregunta acá. Preguntan si tiene que ver con la libertad de conciencia o no. No se puede probar la intencionalidad.
Sí, la intencionalidad es muy difícil de probar. Y tiene lo que pasa, sí, perdón, Karim, que te interrumpa, es un poquito más complicado que solamente una ponderación de derechos, digamos, tiene que ver con una cuestión procesal, digamos, el derecho penal, la carga de la prueba, o sea, quien debe probar es quien acusa, por eso es que al final es lo que dice la profesora, o sea, ¿cómo hace un fiscal al cual le llega una denuncia determinada para decir, bueno, en el caso que hablemos de que se está imputando calumnia o injuria, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo haría para probar esa intencionalidad en el supuesto que estemos en sede penal, pero también se acusó en otra esfera, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo pruebo ese dolo, ese elemento subjetivo que está en la cabeza de la persona que elabora la noticia? Exactamente, es muy, muy difícil, realmente es difícil. Bueno, gracias, Aye. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. El artículo 32 de la Constitución Nacional es el que establece que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. El artículo 32, obviamente, que está en la Constitución Nacional, pero este derecho deviene no solamente del 32, sino también del artículo 1, cuando establece la forma republicana de gobierno, y el artículo 14, como hemos visto, el Pacto de San José, bueno, y los diferentes pactos internacionales que tienen categoría constitucional hoy en día. Del artículo 32 surgen diferentes conclusiones. El Congreso puede reglamentar el derecho, pero no restringirlo arbitrariamente, como cualquier derecho, en definitiva. Ustedes saben cuáles son los límites del poder de policía, ¿sí? El principio de legalidad, el principio de razonabilidad. Como decía Vale el otro día, ella agrega el principio de reserva. Así que ustedes saben que ningún derecho se puede restringir arbitrariamente. Si el delito no ataca ningún bien jurídico de naturaleza federal, el caso se somete ante los tribunales provinciales. Acuérdense que estamos en un sistema federal, coexisten dos órdenes de poder, entonces coexisten dos órdenes de poder judicial también. Hay un poder judicial federal y hay un poder judicial provincial. Lo que significa esta parte es que aquellos delitos que se cometan a través de la prensa son sometidos al tribunal de la jurisdicción donde el delito sea cometido. No tiene por qué ser solamente juzgado por tribunales federales, excepto que el delito perjudicase al Estado federal o a funcionarios federales. Entonces, en ese caso, sí, el caso va a pertenecer o se va a tener que litigar en los tribunales federales, pero solamente por esa razón, porque está presente el Estado federal o los funcionarios. O si no, es un delito que se va a juzgar en los tribunales de provincia. El Congreso es el encargado de legislar sobre los delitos que se cometen a través de la prensa, porque es el único habilitado por el artículo 75, inciso 12, que no entro ahora en eso porque lo vamos a ver en la unidad 8, cuando veamos materia federal. El Congreso es el único encargado de legislar entonces sobre estos temas. Bueno, ahí están los delitos contra el honor del Código Penal. Ay, perdón. Y bueno, y la libertad de expresión, que es la otra parte de este derecho, como decíamos hoy, es cuando el pensamiento trasciende al exterior, ¿sí? Entonces nace la libertad de expresión, que no tiene por qué ser a través de la imprenta o de la prensa. Por eso acá tenemos también Facebook, me olvidé de Facebook, Twitter, ¿sí? Instagram, falta YouTube, que es otro medio de expresión muy importante el día de hoy. La libertad de expresión comprende el derecho a la información, el derecho a no expresarse y el derecho de réplica. El derecho a la información es tanto el derecho que tenemos a informar, es si yo quiero transmitir ideas o noticias, como el derecho a ser informado, ¿sí? Todos los habitantes tenemos como derecho constitucional la facultad de exigir al Estado que informe su accionar. Por eso una de las características del sistema republicano es la publicidad de los actos de gobierno. El derecho a no expresarse implica que nadie puede ser obligado a revelar cuál es su credo o sus ideologías o sus creencias, ¿sí? Aquellos que informen no pueden ser obligados arbitrariamente a revelar fuentes de información. Esto está protegido a través de la garantía de la bias data, ¿sí? No, nadie está obligado a revelar las fuentes de información, excepto que un juez, ante determinadas circunstancias, levante eso y establezca que hay que revelar porque hay la comisión de algún delito. Derecho a mantener el secreto profesional. Y
en cuanto al derecho de réplica, rectificación o respuesta, es el derecho a contestar en forma pronta, gratuita, cualquier comentario inexacto o agraviante publicado en algún medio masivo de comunicación. Lo importante del derecho de réplica es que es un derecho que no está previsto en la Constitución Nacional, pero sí en el Pacto de San José de Costa Rica, y dice: toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. La réplica debe llevarse a cabo en las mismas condiciones en que se realizó el comentario inexacto agraviante. Es decir, si por ejemplo Clarín pone algo en primera plana, me tiene que dar el derecho de réplica en primera plana, no lo puede ponerme en la última allá atrás donde no lee nadie, ¿sí? El fundamento es evitar la desigualdad que surge en el caso de que una persona, dueña de un medio de comunicación, diga lo que quiere impunemente de otra que no tiene ese poder ni tiene el medio de poder, el medio masivo de poder comunicar, que no es cierto eso que se dijo. Entonces, para poder establecer la igualdad otra vez entre la persona agraviada y el dueño de comunicación, nace este derecho de réplica. Bueno, hay dos alcances, el restringido y el amplio. Se los explico en un ratito porque les quiero explicar una cosa. Quiero hacer un alto, un segundo. Discúlpenme. No puedo salir de acá, mantener. Creo que ya terminábamos, pero a ver. Ah, sí, ya terminamos. Bueno, el alcance, estos sí fueron dos etapas. Esto sí, no es como la otra vez que les dije, una cosa no quita la otra. Acá sí, esto es una etapa y esta es otra etapa totalmente distinta. ¿Qué se estableció en el caso de Medellín contra Neustadt, que se dio ante la Corte Suprema de Justicia, llegó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que no existía el derecho de réplica porque era un derecho que no estaba reglamentado. Y si el derecho no estaba reglamentado, no podía tener operatividad. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije, chicos, hay un derecho, hay un caso en que la Corte estableció que por más que no haya reglamentación, si el derecho está reconocido constitucionalmente, era cuando explicaba los caracteres de los derechos, cuando le dije esto, no importa porque igual son operativos en el sentido de que ya están reconocidas en la Constitución. No me acordaba el nombre del caso, era este caso Ekmedejian contra Sofovich. Fíjense, en caso Ekmedejian contra Neustadt, la Corte dijo no. Si el derecho no está reglamentado, no hay derecho interno, luego no se puede aplicar. Cambia, en 1992, 4 años más tarde, cambia, establece que por más que el derecho no esté reglamentado, si está reconocido, en los pactos internacionales sobre derechos humanos que el país ha adherido y demás, todavía no tenían categoría constitucional, pero era un pacto internacional al que estábamos adheridos, no, la norma igualmente era operativa. En este caso, me decían se queja porque en el programa de Neustadt que tenía en ese momento, no me acuerdo el nombre, Tiempo Nuevo, algo así era, no sé, mi papá me hacía obligadamente mirar con él ese programa. No me acuerdo, Tiempo Nuevo creo que se llamaba, no me acuerdo. Bueno, es que Medellín le inicia una acción porque en el programa de Neustadt Frondizi hace unas expresiones en contra de lo que era el sistema republicano, él se ve afectado por eso, y bueno, la cuestión es que la Corte no le da la razón. Pero cambia, en el caso este de Medellín contra Sofovich, en un programa de Sofovich, un tal Science, me parece que era, dice algunas expresiones en contra de Jesús y de la Virgen María, y la cuestión es que Medellín se siente agraviado en sus creencias, en su honor, y sobre todo en sus creencias religiosas, porque considera que era agraviante lo que estaba diciendo, y en ese caso gana el juicio, ¿sí? Cambia. Entonces, se establece, no sé por qué salí del coso y quise hacer un parate, bueno. Esta teoría sostenida por Vidal Campos, entre otros, quien critica la aplicación del derecho de réplica en el caso de Medellín Sofovich, ¿por qué? Porque a partir del derecho de réplica se hace una distinción muy importante entre lo que es replicar ideas, que es una cosa, a replicar información. Se hace una distinción importante, que una cosa es el derecho que yo tengo de réplica por
información falsa que me afecta y otra cosa es que yo replique ideas que puede tener una persona sobre determinada cuestión. En este caso eran las ideas que tenían Sáenz sobre, creo que era Sáenz, sobre la iglesia, no la iglesia, sobre Jesús y la Virgen María. Bueno, fui medio rápido porque todavía nos falta todo un power, así que sepan disculpar la rapidez, pero es demasiada la cantidad de información. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un corte acá y las preguntas las recibo después del corte porque si no se hace un poquito extenso después la clase, ¿sí? ¿Les parece? ¿Hacemos el corte? Bueno, profe. Listo. Nos vemos 12...